amigos del canal de Ponchito Bici. Hoy vengo acompañado de mi hijo Francisco. Ahí está, véanlo en su bicicletita, y de Explorando Jalisco. Ahora nos venimos porque vamos a ir a explorar una mansión que está aquí en Tepatitlán. Venimos bien equipados con bicicletas. Esta es la mía. Y nos venimos en la mamalona. Ahí está. Porque pues en bicicleta pues nos íbamos a durar 2 días sin llegar, yo creo. Pero pues, ahorita vamos a hacer el recorridito. Ya no estamos lejos de la casa. Está por aquel lado, donde se ven allá los árboles aquellos. Pues, ahorita les voy a contar bien la historia, ahorita que agarremos el caminito para encontrárselas a gusto. Ya que estamos al pie de la carretera y hay mucho camión y no dejan ir a gusto. Pero pues, ahorita nos acomodamos y volvemos, ¿verdad? Ahí vamos, amigos, por el caminito donde está esa mansión abandonada. Nada más que el team Ponchito Bici se nos quedó atrás. A Francisco le dieron ganas de hacerle el uno, o sea, de pipí. Ahí vienen. Dale, Francisco, que se vea esa condición. Bien, amigos, lo que es la tierra de aquí de Jalisco, de los Altos de Jalisco, es roja, aquí en Tepatitlán. Toda esta región es rojita. Ahí está la milpita ya. Unas 3 semanas nos vamos a venir a los elotes. Aquí vamos a traernos un asador. Nos vamos a comer los elotes. Y allá al fondo se alcanza a ver la casa o la mansión que les comentaba. Ya falta menos, nos falta aquí un tramo de terracería en la bicicleta. ¿Eh? ¿Mande? Vamos a dejar las bicas. Sí, ya. A ver si podemos ir hasta en bicicleta hasta allá. Si no, ahorita las escondemos, güey, aquí entre la milpa. Sí, güey. Es que va a ser por aquí, ¿eh? La entradera. Ahorita vemos allá adelante a ver cómo está la entrada. Y ya, amigos, tuvimos que dejar las bicicletas escondidas entre alguno de esos arbustos porque no pueden entrar las bicicletas. Está con mucha seguridad, a ver si no nos ve aquí los dueños o encargados de todo este terreno y nos sacan. Vamos a hacerlo lo más breve posible porque sí están cuidando. Y nos podemos meter en problemas. ¿Y para qué quieres? Pero ahí vamos llegando. Allá está la casa al fondo. Vean, amigos, los que no son
de México, que nos ven en otros lados, de esta planta se hace el tequila. De esta planta dura como de 5 a 7 años en crecer. Ya cuando esta planta está lista, le quitan estas hojas, se llama jimar. Ya cuando las jiman, queda como una piña. Y de ahí se hace el proceso del tequila, que las ponen a cocer por cierto tiempo y después lo destilan. Y de ahí ya sale como un alcohol, un tequila muy fuerte, como de 80 grados, 75 grados. Lo destilan un poco para quitarle lo fuerte y lo ponen a reposar en barricas de cierto tipo de madera, de roble, de pino, de diferentes tipos de madera, y dependiendo de la madera agarra el sabor. Y aquí está lleno, como pueden ver, lleno de maguey o mezcal, más bien. Ahorita en México está lleno los cerros de esto. Ya prefieren sembrar esto que milpa, porque esto está muy bien pagado. Muy bien pagado, pero pues sigamos a lo que venimos, a la historia del padre Charlie, se llamaba. Y ya, amigos, llegamos a lo que es la casa o rancho del padre Charlie. Les voy a contar un poquito la historia de este padre, de esta casa. Esta casa fue construida por un padre estadounidense que se llama Charlie Moore, Dorothy Moore. Este padre lo mandaron a la región de aquí de los Altos de Jalisco, que es de Guadalajara, México, a una hora aproximadamente en automóvil. Lo mandan para esta región sin que él quisiera, venía a huevo ese padre. Lo mandan a dar misa a un templo que se llama la Sagrada Familia, y dura un año, que era lo que iba a durar él. Y como les comento, el padre venía por un periodo de un año, que el padre se le hacía mucho, ya que pues él venía de Italia, estadounidense. Lo mandan del Vaticano porque lo pidió aquí el obispo de la diócesis de San Juan de los Lagos. Lo mandan para acá sin su consentimiento, ya que aquí no tenía cercana a su familia. La comida era distinta a la que él estaba acostumbrado. El clima, no conocía a nadie. O sea, en pocas palabras, le dieron en la madre al padre. Después de un tiempo, el padre... Cabrón, aquí hay un perro. A ver. Después de un tiempo, le empezó a agarrar cariño aquí a la región de Tepatitlán. Le empezó a agarrar cariño a la gente, se empezó a acostumbrar poco a poco. ¿Y cómo surgió esta casa? Pues cuando él daba misa, veía a unos niños casi desnudos en la calle afuera del templo, se resguardaban de la lluvia, del sol, sin comer. Eran niños pues de la calle, y el padre en esa ocasión los ayudó a los niños y les dio de comer, los vistió, los pasó a la iglesia adentro, a su casa. Los ayudó mucho, y sin querer el padre ahí iniciaba lo que es un orfanato. Iniciaba un orfanato, se les ocurrió después, con un donativo que recibió de un amigo que era obispo, empezaron a hacer el orfanato que está allá en Tepatitlán, allá en el pueblo de allá. Le dieron un terreno y ahí él construyó, con su dinero de una herencia que él tuvo de su papá, con ese mismo dinero y con la ayuda de sus hermanos, le mandaron dinero de Estados Unidos
para construir el orfanato y lo que es esta casa, esta mansión. Y después de todo eso, empezó a crecer el orfanato, llegaban niños que al momento de nacer eran llevados al lugar del padre, al orfanato. Eran llevados ahí a los niños recién nacidos de las mamás que no los querían. De esas mamás, a lo mejor en aquella época, estoy hablando de cuando el padre llegó, fue en 1977, llegó aquí a la región. Para 1980 ya estaban construyendo el orfanato del pueblo. Ya, amigos, aquí el perro ya nos dejó de ladrar, porque no queremos que haga mucho ruido, porque nos van a llegar la policía o los dueños del terreno. En esta casa de campo, acá se traían a los niños también para que se distrajeran un poquito. Los mandaban a la escuela, los vestían, les daban una vida que ni sus mismos padres les iban a dar a esos niños. El padre empezó a hacerse de mucha fama, ya que la gente lo quería mucho. Lo querían bastante, que llegó a demasiada gente muy influyente, importante, que no le pareció a mucha gente, y empezaron a inventar cosas, pues que no. ¿Cómo qué cosas? Que abusaba de los niños en el orfanato y en esta casa. Dicen que niños fueron abusados aquí y en el orfanato que está allá, pero nunca le comprobaron nada. Eso fue en 1992, cuando el padre lo mandaron a Estados Unidos, lo corrieron prácticamente del país sin comprobarle ningún delito, y volvió en 1997 a dar la cara, vino otra vez a Tepatitlán, se juntó con la gente, con sus hijos, que así decía que eran sus hijos todos los niños de aquí del orfanato, y los niños todos lo ven como su papá, llevan hasta su apellido Moore. Y pues la gente lo respalda mucho al padre, o sea, yo no soy quien para defender a este padre, si abusó o no de los niños. No tengo las pruebas, ni lo vi, ni nada. Pero pues miren, luego se siente las palabras que es el padre, y de las mismas personas en testimonios de cómo ayudó a la gente, cómo ayudaba a la comunidad, a la región de Los Altos. Que eso se quedó aquí entre la gente, que lo quiere bastante ese padre todavía, lo recuerdan con mucho cariño, al padrecito Charles, al padre Carlos. Ay, cabrón. Miren, amigos, ay, estas espinitas, parece la corona que lo pusieron al niñito Dios. Ay. Y les comento, el padre, pues nunca le comprobaron nada. Dejó aquí su casa, su herencia de sus papás que le mandaron de Estados Unidos. Él no cobró ningún peso de lo que recibía de padre aquí en esta región. Todo lo metió al orfanato, y con un dinero que recibió de su familia, hicieron esta casa. Que ya quedó, perdió todo el padre, lo corrieron, lo mandaron, que porque no tenía la nacionalidad mexicana y que estaba aquí de ilegal, y que su pasaporte era de turista y que nomás eran 6 meses, y ya saben, ¿verdad? Todos sus rollos. Pero pues vean la casita. En esta casa también hacían fiestas de Halloween, no hace mucho. Aquí se venía el 31 de diciembre a hacer sus fiestas de disfraces, poner música de, pues, que no le gusta mucho a la iglesia, como en forma de burla. Venían a hacer así aquí sus desmadres, ya después de que corrieron al padre Charlie, como en forma, yo creo que como de burla hacia él. Hacían sus fiestecitas aquí en la noche, donde había alcohol y sustancias
ilícita seguramente, como el cannabis. Pero vean qué bonita casa. No nos vamos a poder meter, ya que hay un perro que se ve que es bien bravo ahí. No puedo ni arrimarme porque no va a ser que se vaya a brincar. Nos mete un correteadón aquí. Pero vean qué tranquilidad se siente. Imagínense en aquellos años aquí, los niños jugando, haciendo actividades como sus tareas, sembrando un árbol, a lo mejor cosechando algún tipo de semilla, de fruto. Y aquí con lo que se ve es una glorieta, aquí era la entrada, la casa. No, si era un casonón este. Ahí está la entrada. Esa es la entrada aquí a la casa. Entraba el carro, los invitados entran por aquí. Hay como una glorieta y en medio hay maguey, mezcal. Y por ahí hay otro caminito que daba la parte trasera de la casa, donde hay una fuente. Está la fuente, está como en una loma esta casa, porque de aquí se ve todo el pueblo, o la ciudad de Tepatitlán más bien. Ahí está. Y vean la casa. Yo creo que ya nos vamos, amigos, porque dejamos las bicicletas escondidas entre la hierba, porque con bicicleta no pudimos entrar, y aparte pues queremos ser los más discretos sin vernos. No queremos meternos en problemas, porque estamos en una, en un terreno que no nos pertenece. Vamos a darle otra vuelta aquí a la casa. Acá hay unas escaleras. Aquí como que en la mañana andaban trabajando, se ve como quizás de caballo. Andaban cuidando aquí las plantas. El padre pensó que iba a durar 8 meses, ya que él era San Lorenzo y su papá construía casas. Pensó que iba a ser rápido. Pero... Y actualmente el padre Charles, tiene un podcast. Se agarran hablando de cosas religiosas, católicas. Vean, aquí está el perro. Sí, vámonos ya, güey. No se va a salir por ese hoyo, mira. Por ahí mete la cabeza y se anda saliendo, güey. Ahí en la esquina está el palo ese. Sí, es cierto. Mira, mejor vámonos por allá, hay que darle la vuelta. Vámonos por acá otra vez. ¿Sí? Sí, no vaya a ser que... Oh, ese perro se ve bien bravo. Y es que... En la esquina de... en la esquina del alambrado hay una esquina donde se mete la cabeza y hace un poco de fuerza por salir si se anda escapando. Pero ya está, amigos. So, ahorita vamos de regreso a buscar las bicicletas, a ver si están todavía. A ver si no se las robaron. Y vamos a ir a comer algo porque no comimos. Unos taquitos de cabecita, de algo de carnita, porque hace hambre. Ya, amigos, ya brincamos la cerca. Ahí, por ahí no entramos. Y a ver si están las bicis. ¿Dónde va? Acá las dejaste, Francisco, ¿dónde vas? Por el pico. ¿Vas a ir a hacer del baño o qué? Ah, ese pico déjalo ahí, es de alguien. Es que aquí trabajan y es herramienta de alguien. Ahí están las bicis también, pues, todavía. Aquí las escondí. Falta una, güey.
¿Eh? Ah, no, acá está. Manche, ya no había visto esta bicicleta. Ya acá no está. Una, dos, tres. Sí están. Pues misión cumplida. Misión cumplida, amigos del canal de Ponchito Bici. Ya tenemos ganas de venir a esta casa del padre Charlie a explorar un poquito, ¿no? Nos pudimos meter porque pues está lleno de alambres, de púas y de perros adentro, y pues para qué nos arriesgamos. Y aparte tenemos a bebés que pues no podemos arriesgar. ¿Qué? Pues ya vamos de regreso. Fuga, amigos. Por este caminito andamos turisteando aquí en Tepatitlán. Coméntenme, amigos, en los videos de qué país nos ven. Les mando saludos ahí por los comentarios. Pónganme de qué países son. También, amigos, este video es gracias a ustedes que me han motivado a seguir adelante, seguir grabando un ratito. Y ya somos 100 suscriptores, 102. Y todo eso es gracias a ustedes, que he recibido su apoyo incondicional. Son poquitos, se agradece mucho y no se sale nadie, siguen ahí, 100, 101, 100, nadie se sale, todos me han tenido paciencia, a pesar de que ya tenía un ratito sin subir video, siguen fieles al canal y eso me da mucho gusto. Y les mando muchos saludos desde todos, del lugar donde me están viendo. Y muchas gracias por su apoyo, por sus likes, sus comentarios. Y gracias por seguirme y compartir. Y los que no se han suscrito, suscríbanse. Es gratis, no se cobra nada. Y mira, me sigues apoyando aquí en esta obra maestra. Hola, amigos. Miren, nos tomamos el tiempo de venir aquí a Tepa para que vean el orfanato que le perteneció el padre Charlie. Este era el orfanato del original. Y vean, amigos, está enorme todo esto. Nos comentaba una señora aquí, vecina, que conoció al padre Charlie y nos contó unas cosas muy buenas. Lo conoció en vida, bueno, todavía no muere, ¿verdad? Lo conoció cuando aquí estaba a cargo del orfanato. Y nos comenta que aquí los niños viven súper bien, que no les falta comida, que no les falta ropa, estudio, que están súper comidos los niños. Y vean el tamaño de este orfanato. Va desde allá, desde ahí, todo esto. Y le da toda la vuelta a la manzana. Es todo el cuadro de lo que es una manzana. Y son cuadras largas, no son cualquier cosa. Nos comentan que aquí la señora que vienen a dejar los niños, que pues sus papás no pueden mantener económicamente, o que ya fallecieron sus padres de alguna enfermedad, algún accidente, y los vienen y los dejan aquí porque pues no tienen dónde dejar a los niños, a los bebés, pues aquí los traen. Pero nos dicen que todo lo del padre Charlie, que todo el dimes y diretes, que son solamente chismes, que nadie puede asegurar nada. Pero que los niños, eso sí, los tienen
en muy buenas condiciones. Y pues hasta aquí los dejamos, amigos, con esta bella imagen de esta camioneta que está aquí. En esta nos venimos, ¿cómo ven, amigos? La camionetita y las bicicletitas. ¿Qué dijeron? ¿Esta hermosa imagen del orfanato? Pues no. De esta. Y no olviden suscribirse al canal, amigos, que ya somos más de 100. Ahí vamos poco a poco. Y un saludo a todos los suscriptores. Comenten. Hagan alguna mención, alguna queja, sugerencia. Serán atendidos. Y jamás serán ignorados. Y pues los dejo y espero que estén aquí en el próximo video. Y compartan, denle like y inviten a sus amigos a que se suscriban. Bye.